Aquí, mira ¿Se nada más. ¿Se dan cuenta en dónde estamos? En el territorio Santos Modelo. Porque, ¿qué es esto, Gaby? Este es el evento más importante de la Comarca Lagunera. Bueno, uno de los eventos más importantes de la Comarca Lagunera. Yo me atrevo a decir que es el más importante en el ámbito deportivo de los chavos. Y no solo de la comarca, sino de nivel nacional. Pero internacional, ahora... Internacionales. Podríamos decir que nos damos el lujo en la Comarca Lagunera de tener un evento de gran magnitud. Y sobre todo liderado por uno de los equipos, más bien, no uno de los equipos, el equipo más grande de todo México. Definitivamente, el Santos Laguna. Oye, agradecerles a todos ustedes que se están sumando ahorita a la transmisión, que es totalmente en vivo, no es grabaduki. No, es en vivo. Estamos sintiendo el calor abrasador de la Comarca Lagunera, pero no sé si estos niños ya nacen con un mini split integrado, un inverter. ¿Cómo le hacen? Primero hay que dar el contexto porque no sabemos si hay gente que nos esté viendo a través de esta red social. Me gusta la manera así sutil de que tú me bateas. No, es que me gusta. Quiero decirles por si hay gente que es de Ecuador, que nos está viendo probablemente, sí. Que quieren ver a los pequeños que vinieron desde allá, aquí a la Comarca Lagunera, a la Copa. Y dicen, gente de Ecuador. Imagínate. Neta. ¿Cómo se habrán venido? ¿En camión, en avión? Pues habrá que preguntarles, a lo mejor va a haber un momento en que podamos tenerle una entrevista. A lo mejor se toparon en algún punto con la gente de Colombia, porque también tenemos gente que nos está visitando desde Colombia, y si nos están viendo desde allá les mandamos un beso enorme. No un abrazo, porque con este calor no van a querer un abrazo ahorita, porque con esta manera se da cuenta de cómo es la Comarca Lagunera para empezar, y el recibimiento que tuvimos también ayer, ¿no? Así es, ahorita usted está viendo algunas de las imágenes de lo que ha suscitado aquí en el territorio, algunos juegos de los chamacos, pero el día de ayer fue el día clave
Que igual tengo que decirlo, Gaby, ¿qué clase de inauguración? ¿Qué clase? La verdad, toda la gente que estuvo reunida, yo recuerdo cuando estaba checando las redes sociales previo a la inauguración, ajá, y toda la comarca lagunera estábamos vueltos locos, entusiasmados por tener este gran recibimiento, porque viene gente de muy lejos, gente de muy cerca, que estamos preparando 280 equipos nada más. O sea, más de 280 equipos, porque creo que se coló uno de aquí de por la Goma Durango, que no pagó inscripción, pero es realmente impresionante. Imagínate lo que se necesita, pues, para organizar a dos equipos. Ahora imagínate, todos estos equipos en un solo lugar, en una sede, que bueno, hay que destacar que no solo son aquí en el territorio lo que ustedes están viendo, sino que hay otras sedes alrededor del estadio, en escuelas, en clubes deportivos, pero también de alta calidad. Así es, y lo bueno es que vamos a tener todos los detalles más adelante de los organizadores que nos van a decir, esto funciona así, esto fue así, y estamos en tales y tales lugares. Mientras tanto, también hacemos la invitación a quienes nos están viendo, si quieren venir y disfrutar este gran evento, y ver a todos los pequeños y también algunos adolescentes que están jugando en esta tarde. Desde las 8 de la mañana empiezan los torneos y nos vamos de corridito. Así que tienen la oportunidad de venir, disfrutar, apoyar a sus equipos favoritos y apoyar a los papás que también están día y noche con los niños. Y los papás traen, yo creo que están más nerviosos que los niños. Y eso nos platicaban ahorita detrás de cámaras, que los papás vienen con unas ganas de gritar, vienen con unas ganas de apoyar, que no queremos que se queden en su casa. Ustedes también pueden venir. Si no tienen hijos, no se preocupe. Aquí adoptamos varios, se los regalamos. Sí, sí, pero sí, hay que disfrutar, porque este es un evento a nivel internacional, como ya lo dijimos. Así es. Esto es un apoyo de la familia. También vemos a niños con mucha disciplina y que quieren cumplir sus sueños día a día, noche a noche, y sobre todo la intención. Y lo primordial de esta copa es levantar la copa Santos Peñoles. Cada uno de los equipos viene con esa consigna. Yo la quiero, yo la voy a tomar. Así que, ¿quién se la va a llevar? Pues hasta el miércoles vamos a saber. No lo sé, hay que seguirlos. Nos van a estar siguiendo ustedes, a nosotros, y toda esta información por redes sociales, todos los días en punto de las 5:30 de la tarde, en la página de Facebook. Y aparte es importante, la gente que nos está viendo fuera de aquí, hay una página de internet, www.copasantos.com.mx, donde ahí se va a estar actualizando cada prácticamente 20, 30 minutos, y vienen los resultados, cómo quedaron, empataron, quién ganó, todos goles, toda la tabla general. Oye, Checo, todo eso es muy importante, pero el día de ayer estuvo la inauguración aquí en el territorio Santos Modelo, el TCM, mejor conocido así de esa manera, y en punto, más, desde las 6:30 de la tarde se abrieron las puertas. Y uno dice, no, va a estar tranquilo, me voy con tiempo, y ¡zas! ¿Y zas? ¡Llenísimo! La verdad que yo me sorprendí, este es el evento número 9 de la Copa. Uh-huh. El año anterior aquí estuve con un hijo que me achacaron, ya después resultó que no era mío, pero yo vine a apoyarlo. Y la verdad es que... ¿Cuánto tiempo te dijeron que no era tuyo? Fíjate que ya cuando yo andaba viendo el tema de la primaria, lo, ajá, bueno fue que antes de dar la inscripción. Fue muchísimo antes. Le mando un abrazo. Le pusieron Joselito. Joselito, donde quiera que estés, te mando un abrazo. Bueno, para jugar el chamaco. Pero ¿sí? El punto que iba es que había mucha gente, había bastante gente, pero ahí en la inauguración, no sé cuántas personas eran, porque después de 3,000 ya no las pude contar, pero no, eran arriba de 20, o sea, 21 personas gritando. Todo, era una familia, familias completas, tíos, abuelitos, niños, y luego, lo mejor, había un equipo con discapacidad visual, bueno, que es la primera vez, el primer año, uh-huh, el noveno año, que se integran equipos con discapacidad intelectual, y hay un torneo especial para ellos, que es el día de hoy, sábado, y mañana domingo. Para las personas que quieran apoyarlos, pueden checar perfectamente en las redes sociales o en la página de internet que acabas de mencionar, ahí el rol de los juegos para que vengan y apoyen. Y no nada más a ellos, después se quedan a los demás partidos también. Sí, porque prácticamente es todo el día. Y ahí en esta página que les acabamos de dar están todos los datos. Si quiere ir a ver alguna otra sede, otros partidos, donde les digo, no necesariamente tiene que haber un familiar de ustedes, porque son juegos muy interesantes. Es calidad y clase de nivel internacional, desde niños chiquitillos, y la van a pasar re bien. De lujo, como nosotros el día de ayer aquí en el TCM. Y bueno, siguiendo con la inauguración, las botargas hicieron presencia en el partido, ahí en, pues digamos, jugando, ¿no? Echaron una cascarita. Exactamente, estuvo bastante coquetón porque eran las botargas, pero aparte estuvieron los influencers. También, uno a uno, y los influencers súper emocionados porque cada uno de ellos son 8 influencers que estuvieron presentes y todavía están presentes aquí en la comarca lagunera. Si a usted, o usted, señora, señor, que está viendo a través de esta red social,
es seguidor de alguno de ellos, pueden venir, claro, conocerlos y convivir con ellos y apoyar al equipo de cada uno de ellos. Exactamente. Y ya armamos ahí las porras, ¿no? Definitivamente. Esta es una fiesta familiar para todos, todos están invitados y agradecemos el que se estén sumando con nosotros en esta red social del Facebook. Tenemos patrocinadores. Bastantes patrocinadores e iniciamos con ellos, bueno, Peñoles, que es el más importante que año a año nos acompaña promoviendo valores a través del deporte. Coca-Cola, siente el sabor, patrocinador oficial de la Copa Santos Peñoles. Con Bugas, flamante patrocinador oficial de los Guerreros. El Sanatorio Español, el Hospital de los Guerreros, donde la atención que tú mereces. Gatorade, sigue sudando. Nissan Alameda, Nissan X-Trail, el mejor SUV de México, tiene todo lo que necesitas, no esperes más. AR Médica, el servicio de salud laboral más completo, orgulloso patrocinador oficial de la Copa Santos Peñoles. Canacintra, Canacintra Torreón, unidad para transformar organismo empresarial que representa los intereses legítimos del sector industrial. El Siglo de Torreón, serio, veraz y ameno, líder en audiencias, el defensor de la comunidad. Mi gasolina dura y dura más, mi gasolina, la marca de mi comarca y también de mi camioneta. Ah, mira, y no, Sports, We Like Sports. New Era, My Team, My New Era. Todos ellos patrocinadores oficiales de esta Copa, Gaby. Que qué rico y qué bien se siente y cómo se disfruta. Yo creo que de aquí va a salir un próximo Chicharito o un Ulises Rivas o qué sé yo. ¿Qué te pasa? Bueno, pues me emociono, definitivamente. Yo estoy viendo. ¿Nada más uno? Yo digo, ¿nada más uno? Oye, espérate, no le pidas peras a las manzanas. ¿Cómo sabes? Y de aquí también no, seleccionan, sí, para Grandes Ligas. Hay mucha clase aquí, chavos. Vengan. ¿Te parece si vamos a un corte y regresamos con más? Porque si quieres saber más acerca de la Copa, quédense a través de esta web. ¡Ahí venimos! ¡Súbete! ¡Échame calor! Trabajo en equipo, disciplina, respeto, integración familiar son los valores que caracterizan a las academias de fútbol Peñoles. Desde 2014, Industrias Peñoles auspicia un programa que integra 12 academias de fútbol para niños de las comunidades aledañas a sus operaciones en 6 estados del país. Más de 1,200 niños y jóvenes han cambiado sus vidas a través del deporte. Academias de fútbol Peñoles, transformando el futuro de los niños de México. Trabajo en equipo, disciplina, respeto, integración familiar son los valores que caracterizan a las academias de fútbol Peñoles. Desde 2014... Programa que integra 12 academias de fútbol para niños de las comunidades aledañas a sus operaciones en 6 estados del país. Más de 1,200 niños y jóvenes. Continuamos aquí en el programa La Copa para todos ustedes que nos están viendo a través de este Facebook Live. Checo, tenemos un invitado de lujo porque sin él esto no sería posible. Prácticamente sin él esto no existiría. Es como decir, nada. Si Maradona no nace, el fútbol no es nada. Es lo mismo del señor Don Carlos que está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Checo, bienvenido, Gaby. A tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Me van a linchar todas las personas acá del staff después del comentario. Muchas gracias por el espacio y por aventarse el primer programa que estamos haciendo en vivo en la transmisión de la edición, la novena edición que tenemos de este torneo. Novena edición, y con eso quiero partir. Novena edición. ¿Alguna vez pensaron cuando estaban organizando la primera edición? ¿Se imaginaron que iba a tener este impacto? Pero sobre todo que durante 9 años después iban a llegar a casi 300 equipos. Sí, yo creo que mira, somos bien afortunados de estar en una institución en la que desde el año 1 ellos veían como el máximo torneo a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que ahorita está en ese punto y es una organización con esa visión y así lo veo yo el torneo, ¿no? Copa Santos Peñoles es
el mejor torneo amateur de fútbol infantil a nivel nacional, y es la fiesta máxima del fútbol, y tenemos la oportunidad de vivirla aquí en la región, en Torreón, ¿no? Muy bien. Oye, el Club Santos Laguna deja muchísimas emociones en la cancha, en los hogares de todos los televidentes laguneros y gente que no está en la región, que también son seguidores de este partido. En este caso, la Copa Santos Peñoles, ¿qué dirías tú que nos está dejando? Además de sentimientos, y que tenemos gente internacional que nos está visitando. Bueno, pues por muchos lados, ¿no? A las familias les da muchísimo el tema de la convivencia y de la integración con sus hijos, hasta con los mismos amigos que se terminan integrando, porque nos visita gente de toda la República, ¿no? Entonces, hacer el trayecto desde el viaje, equipos que de verdad me sorprende, 30 horas, ¿no? Porque hacen paradas para llegar acá. Entonces, todo ese tema de integración familiar, y a los niños vivir un torneo dentro de las instalaciones de un equipo de primera división, claro, obviamente es una experiencia única. Bastante. Entonces, yo creo que los niños quedan marcados porque tienen la oportunidad de jugar partidos en canchas en donde entrena el primer equipo, de tener una inauguración uh-huh. de primera mano en el Estadio Corona. Entonces, yo creo que son como emociones únicas, indescriptibles, que los dejan marcados para siempre, ¿no? Eso que comentas, la verdad, a mí me da envidia. Yo sí ardo de envidia, aunque ahorita me esté viendo algún padre que le mando un saludo, al padre Satarain. Me da envidia el que yo antes jugaba en un parque, y ahorita estos chamacos pueden jugar donde juega el primer equipo, o sea, no cualquiera, es complicado eso, ¿no? Sí, yo también quisiera quitarme unos años de encima y tener la oportunidad de entrenar en el centro de formación junto a las fuerzas básicas, junto al primer equipo. Obviamente yo creo que eso es de lo más enriquecedor y de lo más bello del torneo, ¿no? Toda esta cercanía y contacto con el primer equipo. Obviamente el equipo hoy juega contra el América, juego muy importante. Échame un pronóstico, pongo un paréntesis ahí. Sí, va a estar, entiendo que el cielo despejado, temperatura agradable, claro, para jugar buen fútbol. No, pero va a los 3 puntos de Guerrero, obviamente, sí, bien. A muerte con el equipo. Eso es, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es que al regreso del equipo, los próximos días, los niños tienen oportunidad de cruzarse con sus ídolos en las instalaciones del TCM. O sea, pueden estar entrenando aquí el primer equipo y chamacos el otro lado echando juego. Ni van a jugar. Van a estar así embobados viéndolos, ¿no? Sí, hay algo de distracción obviamente en esos momentos, pero es de esas cosas bonitas que ofrece el torneo. Definitivamente, Gaby. La trascendencia que tiene esta copa en la comarca lagunera. Ok, mira, estamos hablando, Gaby, esta edición rompimos récord. Uh-huh. En el torneo están participando 288 equipos. Nosotros, en la información que tenemos, aproximadamente un 52% son locales y un 48% son de visita, ¿no? En un promedio de unos 4.800 asistentes, estamos hablando de que por lo menos 2.300 participantes vienen de afuera. Entonces, tiene un gran impacto el acercar no nada más el TSM, pero sino la región, la ciudad de Torreón, claro, que es también a su gente tan cálida. Yo tengo 4 años acá y la verdad es que le he tomado mucho cariño a la región. ¿De dónde eres? Yo soy nómada, Checo. Vamos a tener otro programa para hablar de eso, porque en 11 ciudades distintas. ¿En serio? Entonces, no acabaríamos. Pero eso es como que muy importante, ¿no? El impacto, porque el torneo, además de lo deportivo, nos da una oportunidad de acercar región a las familias que vienen de afuera, ¿no? Y de acercar a la gente de Torreón a la gente que viene de afuera. Entonces, eso también es muy importante. Fíjate que precisamente eso quiero recalcar. El tema del esfuerzo que hace el club, el tema del esfuerzo que hace Peñoles de sentarse, de sumar fuerza y organizar esto, porque hablamos de unión familiar, pero también de una derrame económica para todo el estado. Podemos hablar hasta de Durango también, es Coahuila. Pero hay a lo mejor gente ahorita que nos está viendo de fuera, familiares que no pudieron estar aquí y han de decir, yo no pude ir, yo quiero saber qué onda con la seguridad de mis hijos, están bien cuidados, están respaldados, qué tal que se hace un chichón uno ahí en un poste, un cabezazo mal dado o algo. Estamos hablando también del calor de la comarca lagunera. Claro, ¿qué respaldo tienen los chavos? Sí, obviamente, mira, una de las cosas que más cuidamos nosotros es la seguridad de los participantes y la seguridad de los familiares. Entonces, nuestro torneo, algo que procuramos muchísimo es que todas las canchas tengan cobertura médica y cobertura de seguridad. Entonces, también estamos llenos de voluntarios y de gente de staff que está súper alerta a que la experiencia tanto de entrenadores como participantes sea la más alegre, pero también la más segura. Entonces, también súper agradecidos con todas las autoridades que nos brindan el apoyo para hacer que esto funcione. Ahí está. Y hablando de cosas que funcionen, el día de ayer vivimos un momento bastante agradable y emotivo aquí en el TCM, lo platicamos hace unos minutos. Sí. ¿Qué es para ti esa inauguración? ¿Qué representa para ti? Porque fue algo fenomenal.
La verdad es que es incomparable el momento de la inauguración con cualquier otra cosa que hayan visto. Digo, ya de por sí la experiencia deportiva que ofrece el torneo es muy única, ¿no? Por lo que hablábamos de las sedes del TSM, pero que un torneo infantil tenga una inauguración y una producción y una seriedad como la que se vivió ayer, también es algo único, ¿no? O sea, se toma el tiempo el alcalde de Torreón y directivos del club para estar presentes y para darle el peso al momento. Y obviamente también el club se preocupa mucho por generar un espectáculo que sea atractivo para todos los participantes. El día de ayer eran más de 13,000 personas las que estaban. Llenamos todo Poniente y mitad de ambas cabeceras. Entonces también nos encanta muchísimo que cada vez transmitimos mucho que la inauguración es un evento a puerta abierta. Entonces nos gusta mucho que en los últimos años cada vez más la gente... Y desde ahí yo creo que los chamacos ya están como, no manches, o sea, no, ve lo que es, Gaby. ¿Sabes qué? Una parte muy emotiva que yo vi durante la inauguración, hubo un momento que se pasó un video en las pantallas donde fueron mencionados uno a uno los participantes de este torneo, pero ¿quieren revivir el momento? Moro, San Pedro y próximamente ya también irán hasta Parra de la Fuente, Coahuila. Felicidades a todos ellos los cinco. Y todo bien, experimentarán por primera vez aquí en el Estadio Corona. Del 88 puntos. Esto es gracias a todos ustedes. Pero sí quiero que se parece al deporte, se parece al fútbol. A las dos, a las tres, vámonos. Busquis, bienvenidos a. Gaby, lo veo y me emociono otra vez. Sí, bueno, fueron muchos, a lo mejor más bien no se puede ver todo lo que sucedió el día de ayer, pero estoy segura que las personas que están viendo y que estuvieron ayer aquí en la inauguración, nos pueden comentar a través de las redes sociales cómo se sintieron y qué es lo que están viendo en cada uno de los partidos, ¿no, Carlos? Sí, un momento muy, muy especial. Yo también no me la creo a lo que ha llegado la Copa. El tema de la inauguración también es algo que la verdad es que cada año crece, ¿no? Cada año es mejor. Entonces a veces hasta da envidia estar abajo en cancha teniendo que coordinar con el equipo de marketing y todos, la verdad, el esfuerzo que hacen. Pero la verdad, espectacular lo que se vio ayer. No, definitivamente espectacular. Y al paso que van, no me quedaría dudas si se avientan un mundial aquí. ¿Por qué no? Eso va, Torreón sede. Bueno, se la quitan a Qatar y no la mandan y ya. En una de esas, al cabo el calor es más o menos. Oye, aprovechando que están platicando de eso, ¿qué viene para el próximo año? ¿Qué te gustaría? Para el próximo año yo creo que nos la guardamos, ¿no? Para otro bloque. Me parece. Que sea sorpresa, que sea sorpresa para que ya reciban al siguiente invitado, que tenemos a alguien muy especial que hizo un viaje muy largo para estar acá. Me parece bien, pues vamos entonces a nuestro segundo corte comercial. Ustedes comenten, nosotros aquí le damos salida a todos sus comentarios. Corte, regresamos. Ah, listo. Entonces, adelántame un poquito del invitado que vamos a tener. Mira, tenemos a alguien que hizo el viaje desde Sudamérica. Ok. Es la segunda vez que nos acompaña y es, ya de verdad es amigo, ya no es participante, ya es una persona que es amigo y familia de Santos Laguna. Nos visita por segunda ocasión desde Colombia. Entonces, es de verdad especial, súper especial que él haya identificado este torneo como un lugar en donde él puede exponer el talento de sus jugadores y venirnos a sumar en la participación internacional.
Qué interesante, Gaby. Bueno, ¿qué te parece si vamos a platicar un poquito acerca de los patrocinadores? Pero vamos a un corte y regresamos con ellos porque ya queremos conocerlos. Venga, pues ahorita entonces platicamos con Colombia. Trabajo en equipo, disciplina, respeto, integración familiar son los valores que caracterizan a las academias de fútbol Peñoles. Desde 2014, Industrias Peñoles auspicia un programa que integra 12 academias de fútbol para niños de las comunidades aledañas a sus operaciones en 6 estados del país. Más de 1,200 niños y jóvenes han cambiado sus vidas a través del deporte. Academias de fútbol Peñoles, transformando el futuro de los niños de México. Para todos ustedes, para que estemos enterados de lo que sucede en esta gran copa en la Comarca Lagunera. Todo bien, pero hay un tema muy importante que nos falta platicar, Checo. De integración de una nueva categoría aquí. Bienvenida, chicas. Las presentamos, Checo. Por favor, mira, está con nosotros Mariana Alvidres y también está con nosotros Carla Martínez, jugadora del Club Santos Laguna. Bienvenidas. Definitivamente, sin ustedes, este gran proyecto de Todo Bien no puede ser posible. ¿Podrían platicarnos de qué se trata? Claro, les cuento. Bueno, Todo Bien es el primer torneo para niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual. Son 8 equipos conformados por 7 jugadores, tenemos 56. Claro. Bueno, va de nuevo. Sí. Todo Bien es el primer torneo para niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual. Son 8 equipos, son 56 jugadores y bueno, cada equipo tiene un padrino o una madrina que es, pues bueno, alguien exitoso en diferentes rubros que está potencializando precisamente el impacto que tiene este modelo de inclusión que estamos desarrollando por primera vez en Copa Santos Peñoles. La verdad que ayer se vivió un momento muy importante, muy emotivo. Hubo como una cascarita los influencers contra el equipo Los Murciélagos. Este es un balón que tiene un sonido y se veían, los chicos se sabían perfectamente todo, se movían como pez en el agua, pero los influencers, ¡ah, caray! Totalmente, pues Carla les puede contar. Sí, bueno, la verdad es que es algo completamente diferente, o sea, yo les comentaba a ellos que yo ya había tenido una experiencia previa jugando contra el equipo de Murciélagos, pero yo les dije, ustedes se van a sentir perdidos en el momento en que se pongan el antifaz, porque literalmente sientes que no estás, sientes, tienes miedo de todo, tienes miedo de golpe, ¿no? Chocado. Tienes miedo de caer. Que fue una actividad muy, muy padre y yo les dije a ellos que obviamente parece que nosotros somos quien les va a enseñar a los jugadores de Murciélagos, pero al final son ellos quienes enseñan a nosotros. Oye, algo muy importante que hay que recalcar en cada uno de estos partidos, ¿qué es el respeto que debe tener la gente cuando está viendo el partido? ¿Qué es? Porque ayer nos pidieron silencio a todos. Sí, bueno, en el caso del fútbol para ciegos, es indispensable que el público guarde silencio, porque finalmente los jugadores seguían únicamente por el sonido, y entonces sí pedimos al público y pues agradecimos, y para mí se me hizo espectacular que tuvimos la respuesta de la gente para que este partido se llevara a cabo, y la realidad es que a nivel de cancha se disfrutó, recibí comentarios muy buenos, y en realidad ese es el tema. La regla básica es el silencio para poder permitir a los jugadores tener la atención de la voz de sus jugadores y el balón. Qué complicado vivir una experiencia en silencio, porque si te apasiona el fútbol, a lo que venimos a gritar. Claro. Ahora imagínate si eres familiar y ves que la va a meter. Está difícil. Sí, sí, muy difícil. Pero oye, Mariana, a ver, platícame un poquito sobre el tema de esta idea. ¿Cómo surge esta idea? Pues bueno, se reúnen Todo Bien, staff de Todo Bien, staff de Santos, y bueno, platicamos de los puntos que tenemos en común, de la filosofía, y encontramos que estamos haciendo muchas cosas en el mismo sentido, y dijimos, pues vamos a trabajar en equipo, y finalmente encontramos a través de Copa Santos Peñoles la manera de hacer este torneo, donde pues bueno, ellas traían ganas de hacer
un torneo de fútbol o algo de fútbol para personas con discapacidad, y pues dijimos, vamos a tener Copa Santos Peñoles, aprovechemos y hagamos algo padrísimo, como en este caso. Y lo es. Así es, así es. Así se vive el ambiente, ¿no? Carla, Mariana, Checo, los invito a ver cómo se vivió, a recordar estos momentos del torneo. ¿Quieren verlos? Sí, vamos. Claro. Vamos a verlo. Hola, hola. Hablando, probando. Probando. Hola, bueno, probando. A ver, estamos viendo ahí algunas imágenes, platícanos de ello. Pues bueno, ahorita están jugando la primer jornada todos. En este caso, pues bueno, se juega básicamente con las reglas del fútbol 5. Son 4 jugadores en cancha, es un portero. Y pues bueno, en este caso no hay como una limitación en cuanto a las porras o el sonido o el balón que sea diferente, no, es el mismo balón, es más chico que el del fútbol profesional, y la portería es más chica, la cancha es más chica. Y bueno, hay 4 clasificaciones dentro del espectro de la discapacidad intelectual que son los que están jugando. Pueden jugar personas con síndrome de Down, con alteraciones motrices pero leves. También pueden estar ahí jugadores con pues algún déficit, pero no nada con discapacidad auditiva o visual. No algo físico, ¿no? No algo físico que los merme, o sea, nada de que necesitaran alguna prótesis. Okay. No, en este caso es un tema de coeficiente intelectual que puede ser un poco más bajo. Perfecto. ¿Qué importancia tiene la participación de los influencers? ¿Cuál es su papel? Pues mira, aquí en el caso de la propia Carla, que ella pues bueno es exitosa dentro del fútbol, y en el caso de Lambda, en el caso de Markin y en el caso de Michelle, que se mueven dentro del, pues como actores y actrices en el medio, pues bueno, tienen impactos diferentes. Carla a través del deporte, los tres que son actriz y actores, pues bueno, en otro campo que es fuera de la cancha, lo que son Maribel Rangel, Luisa Matón y Juan Carlos, que también andan en el medio, pero como comunicadores, pues nos ayudan a ser los embajadores para hacer un efecto multiplicador y que la gente se entere. Entonces, a través de todos los seguidores de ellos, estamos pegando fuera de la cancha en temas que suceden en el fútbol, que son parte del fútbol, pero que es la parte humana, la parte pues complementaria de todo esto. Claro. Oye, Carla, tú en este papel como influencer, nos están pasando ahorita el dato por el chícharo, que es transparente, de hecho. Que no se llevan bien entre ustedes, que hay ahí ciertos celos, que sí. Yo tengo más seguidores, que a mí me dan más likes. ¿Qué onda con eso? ¿Sí es cierto o no es cierto? No, nada de eso es cierto. No importa. Aquí nadie se va a enterar. Claro. No, nadie. No, al contrario, la verdad es que la convivencia con todos es muy, muy padre. Y pues al final todos estamos aquí con un mismo objetivo, ¿no? Que es la integración de los niños a la sociedad. Entonces, pues todos estamos trabajando con eso. Al final todos terminamos desenvolviéndonos con los equipos del otro y así, y tratamos de llevarnos bien, porque pues lo que importa al final son los niños. Es que luego a matones es complicado. A matones hasta ayer se nos cayó y en oye, la sí, cancha. Oye, sí, ya se andan ¿no? ahí. Dos, tres veces, nos sacaron una pala, ¿no? Los pegaron. Michelle muy bien, no podemos decir lo contrario, ¿verdad? Sí, Michelle y Carla, qué bárbaras, las más entronas, parecía que ya lo habían hecho. Los muchachos estaban atrás tratando de proteger la portería, pero ni siquiera supieron dar con la portería, pero fue bastante divertido, ¿no? Sí, totalmente. Una gran experiencia, en realidad, pues bueno, los influencers están haciendo un gran trabajo y a través de sus redes están comunicando lo bien que se la están pasando todos, y al final de cuentas es un torneo de convivencia, la están pasando padrísimo, y más allá de la competencia y quién va a ganar, todos están ganando gran experiencia. Así es. Carla, como jugadora del Santos Laguna Femenil, tienes una gran trayectoria, desde arriba para abajo, corriendo, haciendo, ahora como, ¿qué te pareció la oportunidad de ser entrenadora de estos pequeños? Bueno, la verdad es que desde el momento que me dijeron, yo no dudé, o sea, yo dije, no, claro que sí, y pues al final es algo nuevo para mí. Yo había jugado todo el tiempo, pero nunca había dirigido un equipo. Y afortunadamente me tocó un equipo femenil, América Femenil, y he estado con ellas, y la verdad es que quien termina aprendiendo soy yo. Las niñas me enseñan demasiadas cosas, y yo las veo como
cómo ellas, a pesar de que no se vamos abajo en el marcador en el partido, ellas no dejan de luchar y corren e intentan. Entonces, la verdad es algo, una experiencia muy, muy buena para mí. ¿Dijiste América, América Femenil? Sí. ¿América, del Club América? Sí. Ay, fíjate que tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir a un corte comercial porque va a molestar. No. Es que es juego limpio. Sí, por claro. Eso él juega limpio. Claro. Oye, muchísimas gracias por tomarse unos minutitos para venir a platicar con nosotros, enterar un poquito a la gente que nos está viendo, que se está sumando a las redes sociales, invitarlos a todos a que continúen, porque pues nos vamos a tener que ir a un corte comercial. Sí. Lamentablemente nos vamos a un corte comercial, pero esto continúa a través de este gran programa que tenemos. Vamos a estar a partir de hoy, sábado, mañana, domingo, lunes, martes, miércoles. Y si quieren más, o sea, ¿sí? No importa, sí, ahorita hablamos con Orlegui. Para que, es sí, más, claro. Aquí es soleaditos, a gusto, ¿no? Bueno, después hablamos de la sombra. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a un corte. Gracias. Y ahorita regresamos. Trabajo en equipo, disciplina, respeto, integración familiar son los valores que caracterizan a las academias de fútbol Peñoles. Desde 2014, Industrias Peñoles auspicia un programa que integra 12 academias de fútbol para niños de las comunidades aledañas a sus operaciones en 6 estados del país. Más de 1,200 niños y jóvenes han cambiado sus vidas a través del deporte. Academias de fútbol Peñoles, transformando el futuro de los niños de México. Y vamos a platicar con nuestros amigos colombianos, paisanos, hermanos. Está con nosotros José Génesis Viola, ¿cierto? Sí, señor, muy buenas tardes por invitarme a este programa y a todos la comarca por recibirnos con los brazos abiertos. Los colombianos acá nos sentimos como en tierra, somos de una ciudad donde el calor es igual acá. Entonces nos sentimos orgullosos de estar acá. Ya es mi segundo año y pues aquí vengo nuevamente a visitarlos. Fabiola, ¿cómo te sientes? ¿No es la primera vez que visitas la comarca lagunera? No, mira, muchas gracias por invitarme, gracias por tenernos en cuenta. Es una alegría para nosotros año tras año porque Santos Laguna simplemente es nuestra casa. Entonces, el trascender fronteras para nosotros, el llegar aquí a traer nuestros jóvenes a ser vistos, es toda una ilusión. Nosotros somos arquitectos de sueños, en eso resumo lo que... Eso me gusta, porque fíjate que voy a lo mismo, y es que yo me reflejo cuando era niño, uno pues iba a jugar ahí, a lo más lejos que llegaba era brincar de Lerdo a Gómez, a Torreón, ya andabas bien lejos, pero venir desde Colombia, y aparte, Fabiola, no es la primera vez que vienes, y tú no vienes así como que, ay, pues a ver si nos divertimos, a ver si nos asoleamos, no, tú vienes a ganar. Sí, te cuento que el hecho de escoger el torneo Santos como meta para competencia de nuestros jóvenes. Uh-huh. De hecho, escogemos equipos competitivos y ganadores porque la idea es que el niño, siempre digo lo siguiente, cuando el niño entra a la cancha en México, no es del club Sporting 1999, no. A él al hacer las porras alegría, le gritan Colombia, Colombia. Es sentir la patria y demostrarles que ser jugador profesional de su país vale la pena. No, claro, pues es que imagínate, es, Gaby. Es lo que estamos haciendo. La emoción, ¿no? Sí, el viaje. Y te estás preguntando hace rato. Perdón, es que vi un gol y me exalté. Ay, joder. ¿Cómo le hicieron, tú estás preguntando, cómo le hicieron para llegar hasta aquí en la comarca lagunera? Bueno, mi ciudad es una ciudad que está a 300 kilómetros de la capital, okay, de Bogotá. Vinimos por tierra, que aproximadamente son 6 horas, para llegar directamente a la capital. Hay otros niños de otras ciudades, como Pereira, que hacen parte del equipo. Nosotros quisimos seleccionar niños que tuvieran ya nivel de competencia internacional para reforzar nuestro equipo. Y en la capital de Bogotá salimos a Ciudad de México, que son pues, los 5 horas de vuelo, okay, y nuevamente vuelo aquí a la tierra lagunera, que son hora y media.
Entonces, ese es el recorrido que hacemos con los chiquis, que son del 2007, para poder llegar aquí a su sede. Larguísimo. Oye, pues es cansado. Bastante, y, ¿eh? Oye, desde allá, pero a ver, ahorita que dicen Comarca Lagunera, ¿cómo lo recibe la Comarca Lagunera? Extraordinario. Yo digo que soy en mi casa, porque el ambiente, el clima, y como dice doña Fabiola, aquí es Colombia, entonces todos los chiquis, una foto, que quiere tomarse la foto con los colombianos porque tienen la camisa la tricolor, entonces quieren ver que el niño, o que hay unos niños que son, digamos, la raza morena, entonces quieren tomarse una foto con ellos, porque pues le gusta el reggaetón, le gusta bailar, la parte esa, entonces, sí, claro. Ellos se mueven, se han visto en los videos de los campeones del año pasado, ellos saben ya bailar, entonces ellos... Vienen con todo el calorcito y el sabor, ¿no? La comarca quiere estar al lado de ellos y siempre nos invitan y nos apoyan porque nos gusta jugar el fútbol, como se dice, bien jugado. Oye, bueno, hablando de ustedes que están aquí en la Comarca Lagunera, ¿cómo nos ven los colombianos a los mexicanos, principalmente el fútbol? Pues mira que yo, pues, mi labor, yo soy intermediaria de fútbol y tengo una empresa enfocada a la promoción de jóvenes talentos, no solamente colombiano, yo también promuevo mexicanos, porque llevo desde el 2013 viniendo a México a torneos, empecé en un torneo en Guadalajara y terminé pues en el torneo de Santos, de hecho ese ha sido como la plataforma para mostrar que los niños del fútbol aficionado en Colombia son tan buenos como los niños de fútbol profesional en Colombia, y por mi trabajo con niños, invité al doctor Genesey en su momento, que estamos viniendo con los niños del 2007, tengo niños que represento niños mexicanos, y el mexicano tiene una característica que para mí la defino en dos palabras, tiene amor por su bandera y por su patria. Claro. El mexicano, nosotros somos técnicos y somos tácticos, pero el mexicano es aguerrido, es rápido, físicamente fuerte, entonces eso, independiente de lo que le falte, tiene el amor por lo que hace y la garra para lograrlo, nosotros lo vimos en el Mundial. Oigan, y hablando de estos niños, son generación 2007. Sí, señor. ¿Cómo le hacen para convencer a los papás? ¿O todos los papás se vienen con los niños? Imagínate, no. Todos ahí. No, yo no suelto el mío para ir a la esquina. O sea. Pero al fin tienes o no tienes. Porque me dijiste, escuché que no tenías hijos. ¿Sí? No, sí, no, es que tenía uno que me iban a chaquear, pero no era mío, el último no era de riego temporal. Sí, no, mira, sí, la verdad es un trabajo, digamos, de amistad, de compañerismo, donde se le explica a los papás la ventaja. Primero, la organización. Yo siempre le digo a Carlos, yo prefiero ir al torneo, al mejor torneo de América. ¡Ah, qué barro! Denle la copa ya de ya, una vez. Ya, que se la América, lleven ellos, ¿no? Sí, sí. Tanto, yo se lo he dicho y se lo he manifestado, en las categorías infantiles y juveniles, tanto en su organización, tanto en su infraestructura. Claro. Y lo más hermoso, ver que un niño disfrute una organización y un espectáculo como la inauguración, eso no lo vemos. Entonces, todo eso lo promocionamos hacia los papás y la confianza que yo les transmito. Yo soy médico, yo soy cirujano cardiovascular. Okay. Entonces, dice que trae un soplo, ahorita a ver si me checa, ¿no? Entonces, no, chico, déjalo. Ellos confían también en esa parte. Dice, bueno, están con un médico que le ha gustado. Fui 15 años de la selección de fútbol de salón como médico. Okay. Entonces, tengo una experiencia en esos viajes. Entonces, todo eso, los papás dicen, ay, vamos, mire, le muestro. Le digo, mire, esto es un torneo de carácter internacional. Como le digo y vuelvo, repito, para mí, de los que he viajado en Buenos Aires. El mejor. El único. El único. En todo ese sentido. Y por eso le digo, el mejor en América a nivel de las categorías infantiles y juveniles. No, entonces, esta vez solamente vino un papá. Y no, uno. 15. Y vino soltero. Y ¡Qué bárbaro! Y los otros 14 hemos tenido con el apoyo de la Luz Fabiola, a través de mi esposa y el profesor, que son los que están apoyándolos. Hemos tenido, ella es terapeuta, mi otro papá es psicólogo, entonces complementamos y eso es lo que nos ayuda para tener un equipo, una familia. Y oye, Gaby, pero como dirían la familia, oigan, no, pero qué miedo traerme ahí todos los niños ahí cuidándolos, no. Si necesitan un niñero checo es buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Sí, si necesitan que les cuide, chamaco, sí. Con mucho gusto. Sí, para que salgan y conozcan bien la Comarca Lagunera, ¿no? ¡Claro! ¿Qué les parece? Buenas noches. Oigan, bueno, no es la primera vez que visitan la Comarca Lagunera. ¿Cómo vieron este año la experiencia que vivimos ayer aquí en el TCM, la inauguración? Pero aquí hay que abonarle algo a Carlos y a su grupo de acompañantes y a su grupo de asesores, y es que Carlos organiza perfecto, porque de las cosas más bellas es llegar
pisar la tierra de aquí en Torreón y te están esperando en un transporte donde hay unas guías, unos emblemáticos del Club Santos que le dan la tranquilidad de que estamos en la tierra de Santos Laguna, en el territorio Santos. Llegan al hotel y hay el recibimiento de presencia del club. Entonces la organización es tan perfecta desde lo que corresponden a ellos que lo que nos corresponde a nosotros, que es darle la tranquilidad a los padres y traer los niños, porque esa es la especialidad nuestra, los jóvenes, de que vienen con personas serias y responsables, y como todos están mostrando en imágenes que la tecnología nos sirve para ello, entonces nos da la tranquilidad. Yo siempre agradecida con Carlos, le digo, es perfecto. Lo único es que Carlos se pule físicamente y queda esbelto porque trabaja durísimo. Pero realmente es un regalo y un honor estar aquí en el torneo. Gaby, yo estuve el año pasado. Okay. Y yo digo que no sé las cifras del año pasado, pero al ver que las puertas de sur y norte se abrieron, es decir, que ya aumentó el cambio. Claro. O sea, totalmente. No sé las cifras en espectadores, pero se abrieron esas puertas porque ya hay más credibilidad, hay aumento de los equipos. Hay confianza. Hay aumento, exactamente. O sea, se ve el trabajo y la planificación. Así como yo le dije a Carlos, yo el año pasado estaba, como se dice, a prueba, mirando el terreno. Ya este año ya venimos es con toda. O sea que yo vengo un año preparándome. El año que sigue definitivamente aquí lo vamos a tener. Claro que sí, seguiremos luchándola. Ah, pero este año diciendo que ya no va a haber. Esta es la última vez. No, porque es que el año entrante se cumplimos 10 años. Entonces tenemos que botar la casa en el aire. Hay que botar la casa. ¿Sabe qué? Le voy a encargar un cafecito de allá. Claro. Juan Valdés. Pregúntele a Carlos que él lo tiene en la oficina. Ah, pero a Carlos, y a mí que me trajo ni una banderita ahí, nada. Pero lo espero el año que entra. Bueno, espero que esté para que me invite nuevamente a su programa. Está invitadísimo, usted agéndelo de una vez. Esto hay que hacerlo. Oye, Gaby, ya nos tenemos que ir. No. A un corte, ya no un cortacho, un cortacho no comercial. Ya despedimos todo ya el programa. Ya nos vamos a despedir. Despide, pero a los patrocinadores también. Híjole. Vamos a despedir primero a nuestro patrocinador de Hueso Colorado, Peñoles, promoviendo valores a través del deporte. Por supuesto, Coca-Cola siente el sabor, patrocinador oficial de la Copa Santos Peñoles. Y a Combugas, flamante patrocinador oficial de Los Guerreros. Por supuesto, el Sanatorio Español, el Hospital de Los Guerreros, donde la atención es la que usted merece. Gatorade, sigue sudando. Nissan Alameda, Nissan X-Trail, el mejor SUV de México, tiene todo lo que necesitas, no esperes más. AR Médica, el servicio de salud laboral más completo, orgulloso patrocinador oficial de la Copa Santos Peñoles. Canacintra, Canacintra Torreón, unidad para transformar organismo empresarial que representa los intereses legítimos del sector industrial. El siglo de Torreón, serio, veraz y ameno, líder en audiencias, el defensor de la comunidad. Mi gasolina dura y dura más, mi gasolina, la marca de mi comarca. Innova Sport, We Like Sport. A New Era, My Team, My New Era. Ellos son nuestros patrocinadores oficiales de la Copa Santos Peñoles 2019. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros conectados. Mañana vamos a estar a la misma hora, en el mismo lugar. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias nuevamente por invitarnos y seguiré siguiéndolos por las redes durante todo ese tiempo. Y espero que el miércoles me inviten cuando estemos celebrando. Oh. No, vienen con todo. Duele. Claro. Vienen duele con el comentario, todo. Pero hoy sí se lo acepto. Ganaron los dos partidos por el mismo marcador los niños, 4 goles, y los de Sócrates Valencia, que es nuestro otro equipo, que fue el campeón el año pasado en su categoría 2001. Ok, vienen a refrendar también. A refrendar. Pues ahí quedó, Gaby. Pues ya nos vamos, nos retiramos con esta gran información y hay que ver el próximo miércoles qué tantos partidos ganaron, ¿cómo ¿no? ¿Cómo llegan? Claro. ¿Cómo llegan? Y tú y yo mañana aquí en punto de las 5:30 de la tarde. Nos vemos por este mismo canal, por esta misma transmisión. Muchísimas gracias y vénganse a disfrutar de los partidos. Aquí los esperamos. Hasta mañana. Bye, bye. Adiós. Anden hoy, apaguen el aire.
México.